Меня зовут Карина, это компания How to Spain. Мы сейчас находимся в школе Colegio Internacional de Alicante. С нами находится директор Инма. И сейчас мы устроим маленькое интервью на испанском. Спросим все самые интересные вопросы. И если что-то останется неотвеченным, пожалуйста, пишите в комментариях, и мы обязательно на все ответим. Inma, muchas gracias por recibirnos aquí en el Colegio Internacional de Alicante. Estamos súper contentos de conocerte en persona porque ya hemos enviado dos alumnos a tu colegio. Por cierto, han obtenido visado de estudiante los dos. Era un matrimonio, es un matrimonio. Y pues queríamos preguntar unas cositas sobre el colegio, porque a nosotros llegan muchas peticiones, muchas preguntas sobre ¿cómo puedo obtener visado en Alicante? ¿Cómo puedo estudiar en Alicante? Queríamos preguntar un poco sobre de las ventajas. ¿Por qué mucha gente elige Alicante? Buenas tardes a todos. Lo primero que os tengo que decir es que Alicante es una ciudad muy atractiva, primero por su clima. Claro. Y luego después con respecto a cómo conseguir un visado, evidentemente hay dos caminos. Uno es un visado de corta estancia, el turista, que es para personas que vienen a participar en los cursos por menos de 3 meses. Y luego está el visado de estudios, que es de larga estancia. Como mínimo se tienen que solicitar 26 semanas, que son 180 días. Pero realmente lo que se están ahora mismo concediendo son de 30 semanas o más. ¿Vale? Entonces, las personas que quieran vivir una experiencia aquí en España durante un año, pues la posibilidad del visado de estudiantes es lo más rápido y lo más cómodo. Nosotros hasta ahora no hemos tenido muchos problemas con denegaciones de visados porque nuestro colegio es un colegio que está acreditado por el Instituto Cervantes de Madrid. Entonces, como nosotros tenemos la acreditación, evidentemente nuestra calidad ya está demostrada desde hace un montón de años y realmente no tenemos problemas para que la gente pues, de origen ruso, ucraniano, coreano, japonés obtenga este tipo de visados. Por cierto, nosotros al día de hoy tenemos 100% aprobados, ¿no?, para obtener este visado de estudiante. Y sí, claro, yo también creo que es una experiencia inolvidable y además que estudiantes van a aprender español. Yo creo que es súper importante para vivir aquí bien, para vivir aquí sintiéndote bien, ¿no?, aquí en España. Y bueno, otra preguntita, por favor. ¿Cuándo se empiezan los cursos para principiantes? Los cursos para principiantes siempre se empiezan la primera semana de cada mes, ¿no?, normalmente. Pero para los beginners de grado cero es un mes sí y un mes no. Por ejemplo, en enero empezaría un curso, luego en marzo, luego en junio, ¿vale? También es verdad que algunas personas, aunque dicen que tienen nivel cero, realmente no son cero cero. Porque nivel cero yo considero a las personas que tengo que enseñarles el alfabeto, ¿eh?, y que no saben absolutamente nada de nada. Pero por la experiencia que yo tengo en alumnos rusos, es que ya saben un poquito, pero no se atreven a confesarlo. Entonces, estas personas se pueden incorporar cualquier lunes a un nivel A1. Muy bien. Entonces, experimentar una semana o dos semanas a ver qué tal están y luego después continuar en ese nivel y, o si no pueden continuar, no continuar, pues deberían parar y luego después incorporarse o empezar el día que empiece el nivel cero. Muy bien. Pero es que nivel cero, 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 es que casi no hay realmente. La gente cuando viene aquí ya dice cosas. Y otra preguntita muy importante, ¿ahí se puede estudiar solo por las mañanas, solo por las tardes o cómo es? ¿Cuándo se puede estudiar? Normalmente los cursos para los estudiantes que necesitan un visado de estudios son de 4 horas. Entonces, y son cursos en grupo, no son cursos individuales. Entonces, normalmente esas clases son por las mañanas. Pero es verdad que nosotros también recibimos estudiantes de bachiller
en algunas épocas del año, por ejemplo, en septiembre o también en primavera, ¿vale? Entonces, cuando esos grupos de adolescentes que tienen 15, 16 años llegan a nuestro colegio, los cursos regulares de la mañana pasan por la tarde, porque no queremos mezclar adolescentes con gente adulta. Entonces, es posible que, por ejemplo, en septiembre, por ejemplo, yo ya sé que voy a recibir tres grupos. Entonces, se les comunicará a los estudiantes. Esta semana la clase no es por la mañana, es por la tarde. Pero para mí las clases de la tarde empiezan a las 2 de la tarde y terminan a las 6. O sea que todavía queda tarde para Claro. que, sí, para que el estudiante o para que la persona que está aquí pueda todavía hacer cosas. Hay cursos de tarde, evidentemente, pero son cursos privados de otra índole. Vale. Son one to one, o dos personas del mismo nivel con un profesor particular, o preparación ADELE, que son unos exámenes especiales que hay para demostrar el nivel de español que una persona tiene, que es el único examen oficial, pero esos son otro tipo de cursos. Los de grupo normalmente son por la mañana. Muy bien, de 9:10 a 1. De 9 a 1. Ah, muy bien, Vale. mejor. De 9 a 1. Y es verdad que hay una pausa entre 10:30 y 11, pero a nivel de conseguir los visados y demás, no es un problema, porque se consideran que el alumno está 4 horas en el centro. Aunque sea pausa, está aquí con nosotros, está hablando en español, está tomando café con nosotros. Qué guay. Entonces, se considera dentro del horario lectivo del colegio. Muy bien. ¿En Alicante hay más escuelas con certificado de Instituto Cervantes o solo hay una? No hay más. Hay Que yo más. sepa, hay dos más. Dos más. Sí, está Proyecto Español y está Sempere. Vale. ¿Qué ventajas obtienen estudiantes estudiar en este colegio, en Colegio Internacional de Ah, Alicante? bueno, es que esto es una cooperativa de profesores, Ah, que los sí. otros colegios no lo son. Nosotros, al ser una cooperativa de profesores, significa que los jefes y los profesores somos las mismas personas. Entonces nosotros cuidamos mucho, mucho, mucho a nuestros estudiantes. Yo soy mamá, enfermera, psicóloga, dentista a veces, costurera. Yo hago todo, todo, todo lo que tenga que hacer por uno de mis estudiantes. Porque Claro. son... No, es que vienen mucho tiempo, la mayoría de ellos, y desarrollamos ya una amistad. Entonces, cuando son jovencitos, los tratamos como a nuestros hijos. Y cuando son adultos, pues los tratamos como a nuestros padres. Y eso lo hacemos nosotros, pues porque somos parte interesada en que este colegio funcione. Porque ya te digo que nosotros somos dueños y jefes del colegio, pero al mismo tiempo somos los profesores. Esto vale muchísimo, ¿eh? Vale muchísimo. ¿Tenéis algún alojamiento para estudiantes, para si, tío, cuando vienen aquí, por ejemplo, un estudiante solo que tiene que alquilar solo una habitación, si hay este tipo de servicios en Nosotros tenemos colegio? dos modalidades para los alojamientos. Uno es en apartamentos compartidos, donde el estudiante tiene el derecho de ocupar una habitación, o también hay habitaciones dobles, si vienen parejas, si viene un Muy bien. matrimonio, si vienen dos hermanos o dos amigos, ¿eh? Entonces tenemos habitaciones dobles o habitaciones individuales y tienen derecho a cocina y baño y salón, por supuesto. Y luego la otra modalidad es ir a una familia acogedora de estudiantes. Entonces, en esta modalidad de familia acogedora también hay dos versiones, la versión de media pensión y de pensión completa. ¿Qué es lo que es la media pensión? La media pensión es que el estudiante va a recibir dos comidas al día. El desayuno es una de ellas, obligatorio, y luego la comida o la cena a elegir. Muy Y bien. la pensión completa es el desayuno, comida y cena. Y la familia les tiene que lavar la ropa, les tiene que planchar la ropa y tal. Como en casa con su mamá, Exactamente. ¿no? Lo que pasa es que, claro, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si tú estás en un apartamento, tienes la libertad de entrar y salir a la hora que quieras. Claro. Cuando tú estás en una familia, no. Sí. Pero las normas del colegio son que nadie puede ir a apartamentos si no ha cumplido 18 años. Para los menores, por ejemplo, si viene un alumno que tiene 17 años o 16, que también tenemos el caso a veces, esas personas obligatoriamente tienen que ir a familia, para que las familias
Lo primero, controlen los horarios. Y lo segundo, controlen la calidad de las comidas. La última hora para entrar a una al piso de una familia acogedora, la última hora del día, por ejemplo, a las 10 de la tarde. No, depende de lo que nos digan los padres o el tutor. Nos tienen que escribir una carta autorizándonos para nosotros informar a la familia y bien. Eso es según el padre, porque el padre se tiene que hacer responsable de los actos de su hijo. Entonces dice, mi hijo puede volver a las 10, o mi hijo puede volver a las 11, o mi hijo es muy adulto y puede volver a las 12. Pues muy bien, eso me lo manda usted firmado y su hijo, si la familia detecta que el niño llega más tarde, me va a llamar. Cuando me llame yo hablaré con el niño, porque es posible pues, que a lo mejor algún día pues, el chico se la haga tarde o lo que sea. Pero si eso se convierte en una actitud crónica, que durante 2 o 3 días hace lo mismo, pues ya se pondría en conocimiento de los padres y decir, su hijo se está saltando los horarios. Y ahí el padre ya que decida. Vale. Yo entiendo que la enseñanza está totalmente en español, desde un nivel A0. Sí. ¿Cómo, yo entiendo que es difícil de enseñar, pero a lo mejor es difícil de entender. ¿Qué te dicen los alumnos? ¿Si es difícil estudiar en español desde el principio o es fácil? ¿Qué feedback tenemos? En general, escúchame, en general quedan muy agradecidos de la enseñanza y la calidad que tenemos aquí. Desde luego, las primeras 4 semanas en niveles 0-0 pues son bastante dificultosas. Pero lo que hay que inculcarle a los estudiantes es, no pasa nada, tarde o temprano vas a aprender. Claro. Entonces, realmente hay que trabajar la paciencia, hay que trabajar también la comprensión y demostrarle que ni él es el más listo ni el más tonto de la clase. Ayudarlo en todo lo posible y siempre decimos en todas las clases, nuestro lema es, de los errores se aprende, de los errores se aprende, y no frustrar al estudiante. Nosotros solamente nos dedicamos al español para extranjeros exclusivamente. No trabajamos ningún otro idioma, que es otro de los puntos que a mí me gustaría resaltar. No damos clases de inglés, ni de francés, ni de ningún tipo de idioma, y no preparamos para la VAO. Vale. Para eso hay otras academias. Nosotros solamente trabajamos, somos filólogos, todos los profesores. Filólogos de español. No somos de inglés, ni de francés, ni de nada. Y solamente trabajamos en nuestro campo que es el que conocemos. ¿Y para DELE? ¿Hay preparaciones para el curso sí. DELE? De todos los niveles. Sí. Y todos nosotros hemos sacado la titulación del Instituto Cervantes para preparar todos los niveles del DELE. Y somos examinadores de DELE. Lo que pasa que nuestro colegio, como es un colegio muy pequeño, y eso también quiero que lo remarquéis, que no piensen que van a venir al colegio de Harry Potter. Es un colegio pequeño, es una entidad muy familiar. Entonces, nosotros solamente examinamos a las personas del nivel A2. ¿Por qué? Porque queremos colaborar con el Instituto Cervantes para que se puedan cursar lo que se llama el conseguir la nacionalidad en español. Cuando una persona quiere conseguir la nacionalidad española, a nivel académico necesita pasar 2 exámenes, uno de conocimientos culturales y otro de lengua. El de lengua, el nivel mínimo que se pide es el A2. Entonces, como hay muchísimos candidatos para pasar ese examen, y nosotros somos centro reconocido del Instituto Cervantes, nosotros examinamos ese nivel. Hasta ahora, en el futuro no lo sé, a lo mejor nos apetece ampliar horizontes, pero hasta ahora ya tenemos bastante trabajo con eso. No, la verdad, no queremos ampliar más, porque queremos hacer un trabajo correcto y un trabajo profesional antes que tener mucho trabajo y hacerlo todo mal. Bueno, pues alumnos de House Spain, aquí os esperamos con los brazos abiertos en Alicante y queremos que os sintáis lo más cómodos posibles y que, bueno, elijáis nuestro centro para cursar vuestros estudios.